La creación de una denuncia genera un informe. Este informe es analizado al instante con el fin de buscar los elementos pertinentes para la identificación del servicio y del cliente afectado. Es importante proporcionar el máximo de detalles técnicos sin divulgar información personal, para ahorrar tiempo valioso en la tramitación de la denuncia. Por otra parte, si la solicitud inicial no está completa o carece de claridad, se enviará un mensaje de correo electrónico al denunciante para que complete la denuncia con más precisión. Después del análisis, se crea un intercambio entre nuestro equipo de Trust and Safety y nuestro cliente para advertirle de un comportamiento inadecuado en su servicio e invitarle a cambiar la situación. De hecho, solo nuestro cliente tiene la capacidad de hacerlo. El equipo de Trust and Safety no tiene acceso a los servicios del cliente y no puede intervenir en su lugar. Evidentemente, este intercambio es confidencial. El denunciante no puede participar. Recibe una acusa de recibo con un número de expediente. Al finalizar este expediente, nuestro equipo le notificará, pero no podrá proporcionarle detalles sobre las medidas adoptadas. Según la gravedad de la denuncia, el cliente en cuestión dispone de un plazo variable para responder a nuestra solicitud. El departamento de Trust and Safety actúa exclusivamente sobre los contenidos y comportamientos manifiestamente ilícitos. Si no se puede determinar la ilegalidad, el denunciante debe presentar una queja ante un tribunal competente. Según la situación, OVH Cloud se reserva el derecho de adoptar todas las medidas adecuadas dentro del marco de la legislación vigente.